Un saludo a los Una vez que ha compañeros. concluido la lectura del informe del proyecto de ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acceso a todas las y el acoso en todas las modalidades de trabajo, escuchamos la intervención del ponente, el asambleísta Johnny Terán, quien explica el contenido de este informe. Gracias. El día de hoy, como presidente e integrante de la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, presentamos a este Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánico reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. El informe recoge el análisis y observaciones presentadas dentro del trámite legislativo, así como los argumentos expuestos y las resoluciones adoptadas por la comisión que actualmente presido. Para ponerlos a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión. Es importante que este Pleno y la ciudadanía en general conozca los antecedentes de esta propuesta legal. El proyecto de ley fue tratado en nuestra comisión en la administración anterior bajo una iniciativa de la asambleísta Rina Campain, expresidenta de esta comisión. En octubre de 4 de octubre del 2022. En fecha del 9 de enero del 2023 se notifica con la resolución del Consejo de Administración Legislativa a la Comisión del Derecho al Trabajo. En la sesión 105 de la Comisión del 11 de enero del 2023 se da inicio al trámite correspondiente de acuerdo con lo que determina el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de la fase de socialización fue recibida información del Ministerio de Trabajo y de Fiscalía General del Estado, quienes presentaron sus observaciones y pertinencias del proyecto. Dentro de las comparecencias fueron recibidos en Comisión General docentes y expertos, determinando que es de vital importancia el presente proyecto y apoyaron la propuesta por ser beneficiosa a los derechos de las mujeres y personas en general que puedan ser violentadas. En la sesión 108 de fecha 19 de abril del 2023 se realizó el tratamiento, análisis, debate, conocimiento y votación del informe. La moción fue apoyada y votada favorablemente por unanimidad entre los miembros de la mesa legislativa, denotando el compromiso político de brindar el trámite pertinente a este proyecto de ley y garantizando que el Pleno de la Asamblea Nacional sea quien determine su futuro. Con este antecedente se puede evidenciar que se ha cumplido con las normas establecidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el respectivo reglamento. Entrando ya al tema de la estructura del proyecto de ley, debo mencionar que este contiene 16 artículos divididos en capítulo 1, reformas al Código de Trabajo con 4 artículos, capítulo 2, reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público con 4 artículos, 2 disposiciones generales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria única y 1 disposición final. Es importante mencionar que existe normativa internacional referente al acoso y a la violencia en los espacios de trabajo. Entre dichos instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador se encuentran el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso, y los empleadores tienen la obligación de prevenir y abordar estas conductas en el lugar de trabajo. La prevención siempre será la vía para vivir en un mundo más tranquilo que respete y garantice los derechos. Dentro de las reformas planteadas al Código del Trabajo, se establece que exista un procedimiento de quejas a las denuncias por acoso y violencia en los espacios de trabajo,
elaborada con la participación de las y los trabajadores. Así también deberán los trabajadores ser partícipes de la elaboración de la reglamentación interna y notificar al ente rector con la decisión consensuada. También se deberá establecer programas de prevención de la violencia y el acoso. Hay que destacar el concepto de violencia y acoso en materia laboral, que determina que es todo tipo de comportamiento y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, las cuales pueden ser hasta consideradas actos discriminatorios. Necesitamos un país libre de violencia y con respeto, por lo que esta reforma establece un trámite que haga prevalecer los derechos de los ecuatorianos. En cuanto a la reforma, la Ley Orgánica del Servicio Público, se sustituyen dos derechos y se agregan cinco derechos a las y los servidores públicos. El primero, a no ser sujeto de violencia y exigir las sanciones en caso de ser violentadas con su debido proceso. Se propende a una reparación integral, pero sobre todo se reitera la prevención con medidas ágiles y efectivas. Esta ley será para todas las funciones del Estado y tendrá un tiempo de 180 días para que el Ejecutivo lo reglamente. En cuanto al análisis para la elaboración del proyecto de ley, debemos considerar que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, más aún cuando el Ecuador es parte de algunos convenios internacionales en esta materia y son de cumplimiento obligatorio, por lo que nuestro Estado debe cumplirlo. No podemos permitir más violencia, debemos decir no al acoso sexual, discriminación, intimidación, violencia física, exposición a riesgos laborales, acosos psicológicos, acosos laborales, discriminación salarial. Es momento de dar paso a una seguridad laboral, ya que la violencia produce solo efectos negativos, menos productividad y afectaciones a nuestros ciudadanos. Es importante resaltar que otras legislaciones ya han avanzado en normativas para precautelar estos abusos. Hablemos de países como Argentina, Uruguay, Francia y Chile, quienes cuentan con normativa referente a las violaciones o el acoso laboral, a la violencia o el acoso laboral, y algunas se consideran delitos específicos. Estas están en la legislación laboral o penal. El acoso y la violencia laboral se vuelven un delito cuando las conductas constituyen una amenaza o un daño grave para la salud y seguridad de los empleados, y cuando violan las leyes laborales o penales aplicables. Si se sospecha que se ha producido acoso o violencia laboral, es importante contactar a un abogado o a un representante sindical para obtener asesoramiento sobre las leyes y los recursos disponibles en cada país. Tenemos razones suficientes para luchar en la aprobación de esta ley, en la que se han trabajado normas y políticas públicas en esta materia. Les expongo algunas. En el tema del derecho humano, de los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a trabajar en un ambiente seguro y respetuoso, libre de violencia y acoso. En cuanto a salud y bienestar, la violencia y el acoso laboral pueden tener un impacto negativo significativo en la salud y el bienestar físico y mental de los trabajadores. Esto puede llevar a un aumento del ausentismo o una disminución de la productividad, rendimiento de los empleados, lo que puede generar un aumento del costo laboral. En el clima laboral, esto produce crear un ambiente laboral tóxico y poco saludable, lo que puede afectar la moral y la colaboración entre los empleados. En cuanto a responsabilidad social, las empresas deben garantizar que sus empleados trabajen en un ambiente seguro y respetuoso. La violencia y el acoso laboral pueden tener un impacto negativo en la reputación y la responsabilidad social de la empresa. Para concluir con mi participación, compañeros y compañeras asambleístas, creo que debemos recordar y asegurarnos
que está en nuestras manos que la violencia y el acoso laboral deban ser erradicados. Promovamos un ambiente laboral seguro, saludable y respetuoso para todos, porque nosotros, como legisladores, estamos en la obligación de que esto se cumpla. Es momento que unamos esfuerzos para que demos respuestas a estas problemáticas que viven las y los trabajadores en muchos sectores. Esperamos, como comisión, contar con sus observaciones y poder desarrollar una ley que prevenga y garantice en todas sus formas los derechos laborales. Gracias.